Óigame, la provincia de Colón este 27 de febrero celebra 164 años de fundación, así que tienen diversas actividades. Para hablarnos al respecto se encuentran, pues, de parte del comité organizador, Ariana de Policani y Aronate. Y ahí está, me aprendí el apellido, estaba un poquito complicado. Bienvenidos a Next Noticias, cuéntanos un poquito qué actividades van a realizar de cara, pues, esta fundación de Ciudad de Colón. Sí, muchas gracias. Buenos días. Pues sí, el 27 de febrero vamos a estar celebrando los 164 años de la fundación de la Ciudad de Colón, por lo cual vamos a estar realizando el sábado 27 el desfile, un desfile folclórico a través de la ciudad, donde vamos a estar resaltando todo lo que es el tema cultural, los trajes típicos de nuestra provincia y también de nuestro país, más que todo para darle mostrarle a los colonenses también todo el tema cultural que muchas veces se ha perdido, ¿no? Y lo que es el 28 es la Feria Encuentro de Culturas, que es donde vamos a tener lo que es diferentes gastronomías de las diferentes comunidades que viven en nuestra ciudad, la comunidad árabe, china, hindú, afro, panameña, mexicana, colombiana. Y vamos a tener también lo que son artesanías, juegos para niños, todo el tema de pintura, murales, todo es gratuito. Estamos invitando a todos los colonenses, a todos los panameños que nos acompañen. Queremos resaltar las cosas buenas de Colón. En Colón están pasando muchas cosas buenas y realmente el tema cultural es algo que estamos tomando, estamos llevando de la mano. En este desfile puede participar la gente, por ejemplo, ¿cómo hago yo si quiero llevar, dígase, la pollera del Congo y demás? O ya tienen, pues, registradas distintas delegaciones. Tenemos delegaciones que ya pues tenemos apuntadas, igual lo tenemos abierto actualmente, si hay alguien que se quisiera sumar a participar. Lo que queremos es que haya muchas más personas, pero sí, ya hay instituciones que van a participar, escuelas tanto de Colón como de otras provincias, diferentes instituciones públicas, privadas. Y aparte de esto, igual, o sea, la comunidad en general, les estamos diciendo, si quieren ir vestidos, si quieren llevar su pollera Congo, llevar a sus niños también, que los niños conozcan un poco esta cultura. Así que lo que es un ambiente de fiesta. Igual vamos a tener todo lo que es el día del desfile, ventas de comida. Esto es también para tener un ingreso. Sabes que es antes de que entren a la escuela. Así que lo que estamos haciendo es teniendo este ingreso para los vendedores, para que ellos puedan vender todo lo que son comidas, bebidas, y también para lo que son artesanos. E igual el domingo también se está abriendo este compás. E igual el tema de los hoteles, por eso queremos invitar a la gente que vayan de otras provincias, que visiten Colón. Claro, mueve entonces la actividad hotelera también. Exactamente. Ahora, Abel, ¿la entrada para el festival o la feria esta que van a realizar luego del 27 es gratuita a la gente o se debe pagar, pues, una donación? Bueno, la actividad que estamos realizando es totalmente abierta, totalmente gratuita, para que la comunidad pueda asistir. La idea es que podamos fomentar espacios alternativos, rescatar los espacios públicos para la convivencia ciudadana dentro de la ciudad de Colón, dentro de la provincia de Colón, que es muy importante. Nosotros creemos que a través de estas actividades culturales podemos trabajar en ese cambio de mentalidad, esa culturización que necesita nuestra provincia, que necesita nuestro país, y lo queremos hacer a través de esta feria en el marco de la fundación de los 164 años de la ciudad de Colón, que al final lo que busca es rescatar esa identidad de nuestra provincia, conociendo nuestra historia, de dónde venimos, para saber hacia dónde debemos llevar. Un dato muy importante que mencionaba aquí la licenciada Ariana es que vamos a contar con la participación de las diversas etnias que han caminado a lo largo de la historia dentro de lo que es la provincia de Colón. Si bien es cierto, Colón es una provincia que se caracteriza por el tema de la etnia afrodescendiente, sin embargo también nosotros contamos con etnias como la que son la comunidad china, la comunidad árabe, la comunidad hindú, que forman parte también de nuestra multiculturalidad de la provincia de Colón, y que la gente empiece a tener este sentido de pertenencia. Oye, la gastronomía colonense, que es muy rica, el pambón, yo imagino que no va a faltar. Claro, nosotros vamos a tener una degustación de gastronomía de Colón como de toda la etnia, así que pueden ir, están todos cordialmente invitados a toda la República de Panamá, que asistan y nos acompañen para que puedan vivir lo que es nuestra cultura, lo que son estas actividades, que lo que busca es rescatar la identidad de nuestra ciudad de Colón. Ya lo saben, 27 y 28 entonces, Fundación de Ciudad de Colón, 164 años y totalmente gracias, gratis, perdón, gracias por estar con nosotros en Next Noticias.